llegas. ¿Dónde estabas? ¿Qué te importa? Me importa porque eres mi hijo y no quiero que te pase nada malo. ¿Con quién has estado hablando? Si el jueguito ese es el que te tiene así, cortemos el problema de raíz. Voy a quitar el internet. ¿Qué? Tú no me puedes hacer esto. No me puedes quitar el internet. Claro que puedo, porque yo lo pago. Y hasta que no cambies tu actitud con tu papá, conmigo y con todos, olvídate del internet. Y cámbiate, que vamos a comer. No, tiburón, contéstame. Contéstame. ¿Qué pasa, bro? No va, bro. ¿Qué se pasa? Me va a quitar el internet. Y ya no voy a poder jugar el juego del sicario. Voy a bajar del primer lugar. ¡Odio a mi mamá! Manda la goma a tu mamá y a tu familia, bro. Las mamás siempre nos tratan mal. No nos entienden. Salte de tu casa mañana mismo. Y vente a mi casa. Eres el mejor jugando. Y vas a ganar mucho dinero. O te da miedo. ¿Miedo yo? ¡Nunca! Mi mamá ya me tiene harto. Y sí, sí me voy a salir para irme a vivir contigo. Sí me voy a salir de mi casa. Muy bien, bro. Esto es lo que tienes que hacer mañana. Yo soy el tiburón. ¿Tiburón, bro? ¿Cómo estás? ¿Te siguió alguien? Nadie. Bien. Nadie tiene que saber a dónde te vas para que tus papás sufran. Vente. Vas a ser el mejor gamer y vas a ganar muchísimo dinero. Mi papá nos va a llevar en su auto a la casa. Vente. Pero con confianza, ven. Súbete, súbete. Él es el amigo. Mucho gusto, señor. Hola, mucho gusto. Se asusta. A partir de ahora, nada de celulares y nada de llamadas. ¡Dame el celular, por favor! No. ¿Ves a todos estos halcones? Son sicarios, como lo eres tú ahora. Ya no tienes familia, así que olvídate de ellos porque nunca más los volverás a ver. Y si tratas de escapar, ninguno de los que están aquí dudará en matarte. Irán por tu familia, amigos, y nos mataremos a todos. Tú nos diste tu dirección. Te estuvimos siguiendo, vigilando, y conocemos todos los movimientos de tus padres. Salma y Pedro, así se llaman, ¿no es cierto? ¡Te hice una pregunta! ¡Responde! De ahora en adelante, tú me sirves a mí. Soy tu dueño, y haré contigo lo que yo quiera. ¿Qué fue lo que te dije? ¿Qué fue lo que te dije? ¡Aquí nadie llora! Leonel, pásame un arma. ¡Toma el arma! ¡Toma el arma! ¡Ustedes, muévanse! ¡Adentro! ¡Vete con ellos! ¡Muévete! ¡Vete! ¡Muévete! ¡Ustedes también! ¡Caminen! Y ahora ya apagaste tu celular, Ronaldo. ¿Ya te contestó? Por camino. Seguramente se fue con su amigo nuevo, el tiburón. A que lo registre como gamer. Mejor vámonos al salón. Sicario herido debe ser ejecutado para no dejar testigos. ¡Repitan! Sicario herido debe ser ejecutado para no dejar testigos. ¡Disparen! ¡Fuego! Sicario herido
debe ser ejecutado para no dejar testigo. ¡No los escucho! ¡Sicario herido debe ser ejecutado para no dejar testigo! ¡Apunten! ¡Apunta! ¡Fuego! ¡Sicario herido debe ser ejecutado para no dejar testigos! Son casi las 8 de la noche y nada de Ronaldo. ¿Crees que le haya pasado algo? ¿Qué le va a pasar, Salma? Nada. Seguramente se fue de vago con uno de sus amigos y se le pasó el tiempo volando. Pero vas a ver que en cuanto regrese me va a escuchar. Si no lo controlamos ahorita, se nos va a descarrilar, como dice Salma. Sabe nada de Ronaldo. Vamos a buscarlo, algo le pasó. Vamos a la alcaldía a denunciar que no regresó a la casa. ¡Deprisa, Salma! Así que el alumno Ronaldo Nava Saucedo no se presentó ayer y tampoco lo hizo hoy. Gracias por avisarme, maestra. Le voy a marcar a sus papás. Regresa a su clase, por favor. Ronaldo. Sí, señores, sí. Le di otra oportunidad a su hijo Ronaldo, pero no se presentó ayer a clases y tampoco lo hizo hoy. Así que si no llega mañana, lo voy a dar de baja definitivamente de la escuela. Señor director, Ronaldo está desaparecido. Esos días que no ha venido son los días que no hemos sabido nada de él. ¿Cómo? Afortunadamente, Ronaldo es uno más en la lista de desaparecidos. Los están robando para engrosar la lista de la delincuencia. O puede ser para trata de personas. O para la venta de órganos. Héctor, tú puedes ayudarnos a encontrarlo. Claro, si tus papás están de acuerdo. Lionel, tenemos a un nuevo halcón en la mira. Ofrecerle los 20 mil pesos como gamer. Va. Juan, las mamás son nuestras peores enemigas. Nos castigan, nos regañan y lo peor, no nos entienden. Tú eres muy buen gamer y puedes llegar a ganar hasta 20 mil pesos a la semana. Deja a tu familia, abandónalos para siempre. Yo te llevo con mi amigo para que te vuelva gamer.